Base a denuncias efectuadas a nivel 133 por la ciudadanía en el sector Los Quillayes de Sagrada Familia, se efectuó una investigación por parte de la SIP y unidades de ese sector, en donde se llegó a, como conclusión, a un individuo que estaba trabajando cannabisativas en su domicilio y en las inmediaciones, por lo cual se solicitó una orden de entrada y registro, encontrándose en el interior de su inmueble droga alucinógena aproximadamente de 1,5 metros de altura, la cual se encontraba en proceso de secado, más una plantación en un sector aledaño con las mismas características, en las cuales se encontraban en proceso de germinación. En base a esto, se logró la detención del individuo, el cual se le dice con el apodo El Cubano.